En las últimas horas, un video en donde se muestran a dos personas teniendo actividad paranormal en un espacio público ha dado mucho de qué hablar, volviéndose súper viral en las redes sociales. ¿Dónde ver ese video del que todo mundo habla? Pues quédate hasta el final de este clip para que no te pierdas todos los detalles. El video donde se muestra a una pareja teniendo actividad cardiopulmonar en un vagón de la Aerovía en Guayaquil, Ecuador, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El acto religioso fue captado por una cámara de seguridad y posteriormente fue difundido en las redes sociales este martes 11 de julio de 2023, volviéndose viral. Según han mencionado algunos medios locales, el clip data del pasado 24 de junio, pero fue hasta ayer 11 de julio que se publicó, o como dice mucho, se filtró en las redes sociales. Este hecho tuvo lugar en el sistema de transporte público aerosuspendido que conecta a las ciudades de Guayaquil y Durán. Los protagonistas que se trasladaban en el vagón eran los únicos que se encontraban en la cabina. Pese a que se percatan de la cámara de seguridad instalada, ambos no dan importancia a aquello, hasta que reciben un llamado de atención por medio de un parlante. Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad. En la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad, dice uno de los operadores del transporte. El clip sacado del sistema de seguridad del establecimiento público, seguro por un trabajador del lugar, fue difundido por diferentes grupos de WhatsApp y Telegram, hasta que fue visto por primera vez en Twitter el día de ayer 11, donde fue duplicado por cientos de cuentas. Así que lo podrás encontrar en esa red social solo colocando Aerovía Guayaquil. Pues esto es lo que se sabe sobre el video viral del teleférico en Ecuador. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.